¿Cuánto me ahorro si pongo el 20% para comprar mi casa y quitar el PMI? Esa es una pregunta que muchas personas me hacen. ¿Me conviene o no me conviene poner el 20% o simplemente pago el mínimo para comprar una casa? Pues mucha gente tiene el dinero y mucha gente no tiene el dinero. Entonces vamos a partir del que no tiene el dinero, no es el que se va a hacer esta pregunta. Pero vamos a decir que usted lo tiene y también pudiera buscar comprarse una casa con programas de ayuda. Usted tiene que saber que cuando está comprando con programas de ayuda, la mayoría de esos programas te suben algún por ciento por arriba del interés normal para que de esa manera el banco justifique el regalo del down payment que te va a hacer. Si te pones a ver que esa subida del interés representa 100, $200 mensual, lo multipliques por 12 meses, por 30 años, eso te daría esta cantidad que estarías pagándole al banco por 30 años por prestarte quizás 10.000 o $15.000 de down payment. En dependencia de la cantidad que usted tenga que poner. Por ejemplo, si usted está comprando una casa 300.000 y por lo general vas a comprar con un FHA al 3.5%, tendrías que tener $10.500 para poder comprar una casa. Vamos a decir que pides por el programa de ayuda para primeros compradores y no tienes que pagar los $10.500, pero te ponen un interés más alto, lo cual indica que usted tiene que pagar $100 o $200 al mes. Si usted tuviera ese dinero, esos $10.500, y tiene que pagar por la diferencia esa de intereses que usted tiene que pagar en 30 años, pues no vale la pena. Entonces, lo que tiene que pensar también por otro lado es que la mayoría de las personas no duran 30 años a la casa. La mayoría terminan vendiéndola, comprándose otra casa, y por lo general en los Estados Unidos las personas duran entre 7 a 10 años en una misma casa como promedio. Entonces el punto aquí es, bueno, Juan Carlos, ¿cuánto me voy a ahorrar? Para eso te traigo una de nuestras calculadoras. Si me pones un comentario donde diga calculadora comparativa, yo te voy a responder con el link de la calculadora comparativa. ¿Qué te hace esta calculadora comparativa? Bueno, con esta calculadora comparativa es que yo me puedo dar cuenta cuánto voy a estar ahorrando si pongo el 20% de down payment para quitarse el PMI, porque cuando te pones 20% de down payment no tiene que pagar lo que se llama mortgage insurance en un préstamo convencional. Bueno, lo primero que tenemos que saber es el concepto de mortgage insurance o PMI, cosa que cuando usted compra un préstamo convencional usted se lo puede quitar cuando pone el 20% de down payment, cosa que es diferente cuando tiene un FHA. Cuando tienes un préstamo FHA tienes que pagar el mortgage insurance por el resto de los 30 años. Como único te lo puedes quitar es cuando usted refinancia, o en el principio a veces si pones el 10% de down payment cuando compras una casa por primera vez, que es lo que la mayoría de la gente no hace. Pero bueno, vamos a ver cuál es el concepto de PMI y cuándo fue que empezó esto de las aseguranzas, lo tienes que pagar extra, la cual te pudiera estar ahorrando, y cuánto dinero es. Vamos a verlo en un momento. Pero el PMI dice que el Private Mortgage Insurance, seguro hipotecario privado, que es un tipo de seguro que los prestatarios de una hipoteca deben adquirir cuando su pago inicial es inferior, es decir, el down payment es inferior al 20% del valor de la propiedad. Esta práctica fue establecida para proteger a los prestamistas, es decir, a los bancos, contra el riesgo de incumplimiento por parte del prestatario. El concepto del PMI se originó en los Estados Unidos y su desarrollo está vinculado a la compañía MGIC Investment Corporation. MGIC, que significa Mortgage Warranty Insurance Corporation, fue creada en 1957 por Max Carr, un abogado de Milwaukee. Carr ideó que este modelo de seguro hipotecario privado como una garantía de facilitar la adquisición de vivienda para las personas que no podían permitirse un gran pago inicial, lo que a su vez ayudó a expandir el mercado hipotecario residencial. Antes de la introducción del PMI, los bancos generalmente querían un pago inicial de al menos 20% para considerar un préstamo hipotecario seguro. Con el PMI, los prestatarios podían ofrecer préstamos con cargos iniciales más bajos, cubriendo la diferencia del riesgo. Esto hizo que la propiedad de vivienda fuera accesible para un segmento más amplio de la población, fomentando así el crecimiento del mercado inmobiliario. En otras palabras, si usted no tenía antes de 1957 el 20% para comprarte la casa, pues simplemente no podías comprar una casa, y eso hacía que personas que vivían del salario normal de un trabajo regular, pues no podía comprarse casa, era un sueño comprarse casa. Cosa que pasa mucho en Europa, en Asia, donde comprarse una casa es un lujo, porque en ocasiones, por ejemplo, yo he escuchado personas que me han llamado de España y me han dicho que si quieres comprar un piso, como le dicen allá, tienes que ponerle 30% de down payment. Es decir, no tienen la posibilidad de esto que existe aquí en los Estados Unidos. Así que eso es un privilegio, pero a aquel que tiene el dinero, la pregunta es, ¿conviene o no me conviene? Bueno, para eso vamos a comparar
la misma casa de 300,000 con todo, taxes, intereses, todo igual, excepto el down payment. La número 1 con el 20% y vamos a poner que la número 2 va a poner un down payment del 5%. En las dos son préstamos a 30 años. Eso, como me das cuenta, me va a dar un pago mensual diferente. En el primer caso, poniendo el 20%, el pago mensual sería de 1,746.7. Y mientras que el pago mensual que te quedaría con la de 5% de down payment sería 2,176.7. Esto tiene otras ventajas. Si te das cuenta, el cálculo este automático que nosotros hacemos para una casa de 300,000, con el 20% solamente el banco te va a pedir un ingreso mensual de 3,493. Es decir, que si usted tiene el dinero ahorrado y gana poco dinero, pues el ingreso que se necesita para calcular el DTI, el Debt to Income Ratio, entonces sería menos, necesitarías menos ingresos. Que por el otro lado, como pusiste menos de down payment, el préstamo se hace un poco más alto. Te das cuenta, cuando pones el 20%, estamos hablando de $60,000, solo lo que el préstamo para comprar una casa de 300,000 te quedaría entonces ahora de 240,000, versa a que si pones el 5%, solamente el préstamo te quedaría de 285,000. Por lo que el ingreso mensual que tendrías que demostrar sería de unos $4,353 al mes. Así que si no ganas eso, pues no podías comprar. Eso con los intereses que estamos viendo acá. Esos son algunos puntos a tomar. Fíjense que aquí no estoy tomando el mortgage insurance. Este del 5% sí tiene que pagar este $131 mensuales solamente porque no tiene el 20%. ¿Cuánto representa eso en total? Estamos hablando de que sería alrededor de $300, $299 de diferencia. Una, porque el préstamo es menor y porque no tienes que pagar estos $131 que tiene que pagar una persona que ponga el 5% de down payment versus a uno que ponga el 20% de down payment. Estamos poniendo el 5% de down payment, te das cuenta acá que es 15,000. De nuevo, esta calculadora se las puedo dejar ahí, normalmente tienen que pedirla. Bueno, como vimos, para tener un poco de idea de cuánto voy a estar ahorrando también en intereses, cuando pongo el 20%, me estoy ahorrando $45,000 en un periodo de 30 años. Eso en puro interés, aparte de que mi pago mensual también me estoy ahorrando un dinerito por el no pagar el PMI. Bueno, esto le da una idea de que, por supuesto, se va a ahorrar mucho más dinero si pone el 20% de down payment, ya que tiene que poner menos de su bolsa. Pero la realidad y la verdad es que no mucha gente tiene $60,000 más lo que tenga que pagar en los costos de cierre, es decir, casi $70,000 para comprarse una casa. La diferencia entre $60,000 a $15,000, estamos hablando que son $45,000. Si usted pusiera esos $45,000 a trabajar en otro negocio, ¿cuánto le reportaría? Le reportaría más de $133 mensuales, que es lo que se va a estar ahorrando por cubrir ese PMI. Probablemente sí, probablemente si usted tiene $45,000, compra un producto, va a ganar mucho más que esos $133 mensuales que se va a estar ahorrando, más lo que se va a estar ahorrando de interés. Ya eso depende de cada cual. Hay muchas personas que no son buenos con el negocio, son buenos ahorrando, pero no son buenos invirtiendo. Entonces ya eso es algo muy personal de usted. Si usted piensa que con esos $45,000 de diferencia usted lo pone en algún otro lugar y le va a hacer más dinero que esto, pues esa sería la manera de ir. Pero si usted piensa, ¿sabes qué? Mejor lo pongo en la casa porque mi intención es de pagar la casa más rápido. Entonces sería una muy buena idea ponérselo a la propiedad, porque así va a estar ahorrando también dinero y va a pagar la casa más rápido. Bueno, eso es lo que yo opino. Usted, si no me ha dado un like ahora, este es el momento, porque me va a ayudar muchísimo a este canal y bueno, yo se lo agradezco un montón. Dele ese like, suscríbase si no se ha suscrito, y para todas las personas que llegaron hasta el final de este video, pues muchísimas gracias, porque aquí voy a ver los comentarios que me dejaron en otros videos que he hecho. Bueno, aquí tengo este comentario de Chicharino. Vio esa familia que acaba de comprar una casa y dice este comentario. Dice: hoy en día es mejor rentar. Una casa tiene muchos costos ocultos en mantenimiento. En general, rentar es más barato que comprar. Bueno, gracias por tu comentario, pero estoy casi seguro que ese comentario es de una persona que no tiene casa. Y quizás debería hacerte un video de compra versus renta, de todos los gastos. Y sí tienes razón, te cuesta más hacer reparaciones o cosas que tienen que pagar cuando tienes tu propia casa. Es decir, si te rompe el aire acondicionado, pues tienes que arreglarlo. Pues si se te rompe el water heater, también tienes que arreglarlo. Pero la ventaja de tener una casa es que es un dinero que te estás echando en la alcancía. Es un dinero que el día de mañana
usted puede recoger y tener. Cosa que usted en este momento, lo que te está ahorrando es un poquito así y lo que estás botando es mucho más grande. Porque saca la cuenta cuánto estás gastando en renta. Es decir, para que tengas una idea, cualquier casa que tú vayas a comprar, tienes que pagar como mínimo unos $2,000. Esos $2,000, 12 meses, estás pagándole $24,000 a otra persona. Si lo multiplicas por 10 años, 240,000. Si lo multiplicas por 30 años, aquí tienes la matemática. Entonces, ¿cuáles son los números que realmente están ocultos? Cuando pasaron esos 30 años, si usted tiene todavía esa misma mentalidad, usted lo que se ahorró, lo botó. Mientras que la persona que compró su casa cuando pasaron los 30 años, va a tener un retiro bien grande ahí. Que sí, puede ser que haya botado, no sé, un guarejire, dos guarejires, un aire acondicionado, lo normal. Pero ese dinero es pequeño con respecto a lo que va a estar ganando en 30 años. Miren, sin embargo, este otro comentario de Olimpia al mismo video. Muchas felicidades para esa bella familia, bendiciones para el equipo de Juan Carlos Carrera, que continúen cosechando éxitos y trayectorias. Felicidades a la familia. El mismo video, solamente dos comentarios diferentes. ¿A quién usted cree que la vida le va a dar más bendición? Yo lo dejo ahí en los comentarios. Por ahora le voy a dar a Olimpia un like, un corazón y bueno, saludos. Y aquí tengo otro comentario de Alfonso. Dice, de comprarla está fácil, el problema de acabarla de pagar a 30 años y muchos se mueren y todavía no terminan de pagar su casa. Hay otro comentario de Adrián González que dice, ni les diga, no entienden. Oh my God. Qué pena que todavía hay personas que estén pensando así. Nada, respeto su opinión, por supuesto, y bueno, y le doy gracias por comentar, porque eso me dice que vieron. Pero lo que quiero es que ustedes se den cuenta que en este país, por lo menos en Estados Unidos, usted tiene tres opciones cuando se trata de vivir en una casa, ¿no? La primera, usted compra su casa y paga su casa. Usted no compra casa y paga renta, lo cual se lo está regalando a otra gente. O usted simplemente vive con su familia. Si usted puede vivir con su familia por toda una vida sin pagar nada, bueno, ahí se está ahorrando mucho dinero. Pero realmente, ¿really? ¿Eso es lo que te quieren? Y es la mentalidad, mi gente, quien te hace una persona exitosa, ¿no? Acá en los Estados Unidos. A personas que piensan así, con mucha humildad, sin el carácter de ofender, pues le va a costar más trabajo prosperar que otro. Para mí no hay problema. Yo necesito que haya personas que piensen así. Por eso es que yo tengo muchas propiedades, porque siempre va a haber personas que piensen así y que me van a ir pagando mis propiedades. Y eso es lo que usted tiene que pensar. ¿En qué bando usted quiere estar? ¿En el que le paga la casa a otro o en el que usted paga su propia casa? ¿Sí? Porque esto es cuestión de entender cómo funciona el juego. Yo tengo varias propiedades y otras personas me están pagando a mí la renta de esas propiedades. La cosa es que usted tiene que entender que el pago mensual tiene que ser un poco más pequeño que el que me van a pagar la renta. Si yo tengo un pequeño de ganancia, o vamos a decir que no tengo ganancia, pero no tengo pérdida, o tengo una pérdida, pero es mínima, porque todo negocio tiene pérdida. Pero el fruto, en 30 años, tengo un inmueble que vale 300, 500, $1,000 de retiro. Usted trabaja, para que tenga una idea, todos los días de este mundo para ganarse, no sé, 15 o 20 pesos la hora, para tener un retiro de 50, $40,000. Vamos a decir que usted es de los que trabajó mucho y tiene buen salario, no sé, tiene un retiro de $80,000. ¿Te imaginas cuando fuiste pagando una casa, que la casa se pagó y ahora vale tu casa? La compraste en $300,000 y ahora vale $500,000. Usted tiene un retiro de $500,000. Sin embargo, la diferencia es que usted estaba rentando y la otra persona estaba pagando la casa. Y una cosa que se me olvidó mencionar es que normalmente cuando usted renta, sí, pagas menos del pago mensual cuando usted compra. Pero cuando pasa el tiempo, el que ya compró pudo refinanciar, bajó su pago mensual, y el que está rentando no tiene opción, y como suben los precios de las casas, tienen que pagar una mensualidad más alta. Bueno, ahí le respondo el comentario. Muchísimas gracias por comentarle, así hacemos este debate, bueno, sano, humilde, y bueno, ojalá que le sirva. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas, pero si usted está pensando en comprar o vender en cualquier parte de los Estados Unidos, llámenos, porque le podemos hacer una referencia a un realtor en su estado. Nos vemos en un próximo video. Chao.